testigos. Plus, digamos, el Camacho mismo no ha sido todavía notificado hasta el momento, su papá. Faltan todavía muchas personas, por eso lo vamos a continuar con el proceso. No, nunca vamos a parar hasta lograr justicia, porque nosotros buscamos justicia para mis hermanos y hermanas que están sufriendo, que han quedado viudas, los guaguas que han quedado huérfanos. No se puede dejar así, no se puede quedar impunidad. Nosotros merecemos respeto como bolivianos. Nosotros también somos bolivianos. No nos pueden discriminar de esa manera. Yo por eso yo lo voy a continuar con este proceso juntamente con mi abogado, doctor Jorge Nina. Vamos a continuar con más fuerza. Nosotros hasta llegar hasta el final vamos a continuar este proceso. Este proceso ha sido pues primerito que hemos puesto el árbol porque la semilla que hemos plantado tenemos que recoger. Tiene que ser fruto, tiene que haber justicia, tiene que haber para nuestros hermanos indígenas originarios. Nunca más nuestro país que sufra hace estabilidad de un gobierno que no le hagan renunciar ningún gobierno que esté en el cargo como es electo. Eso lo puedo decir. Nosotros estamos dispuestos, hemos presentado memoriales, muchos memoriales estamos presentando estos días. También no estamos así, manos cruzadas. Ahora, esta tarde podría la señora Áñez tal vez recuperar su libertad en el caso golpe de Estado 1, el tiempo de detención preventiva ya fenecido. ¿Qué pueden argumentar la defensa de justamente suya? No se finalice porque ahí faltan pues las personas que estaban nominadas, que estaban todavía tenían que declarar, sigue continuar porque la justicia tiene que buscar lo que ha pasado y lo que ha cometido ella, eso tiene que hacer, porque la justicia no puede, digamos así por así. Ellos tienen las pruebas, hemos adjuntado todas las pruebas, con eso vamos a seguir continuando.